penal en contra del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, y diversos funcionarios de su gobierno por el presunto desvío de casi 5 mil millones de pesos correspondientes a recursos federales del año 2011, esto basado en los dictámenes y la auditoría hecha por la Auditoría Superior de la Federación, donde se han detectado irregularidades muy graves que han afectado al patrimonio de los veracruzanos y sobre todo a muchos programas que en lugar de beneficiar, perdón, a los ciudadanos, los han afectado. La presentamos a nombre de 81 legisladores federales, diputados del PAN, del PRD y otros partidos y senadores de Acción Nacional. ¿A qué programas, por ejemplo, se les dejó de dar estos recursos? Principalmente el tema de educación, donde se detecta el 82% de estos desvíos, también programas del DIF, otros de infraestructura social, así como Seguro Popular. ¿Qué pruebas son las que traes? Traemos básicamente los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, que son documentos oficiales donde viene claramente dónde no se ocuparon los recursos, dónde se desviaron, dónde no existe ni siquiera, por ejemplo, en el tema de pago a maestros, no hay siquiera pruebas documentales, físicas, ni siquiera de referencia de la existencia de maestros por más de 300 millones de pesos, es decir, aviadores del gobierno del estado de Veracruz, y en otros temas como el fondo de la aportación a la seguridad pública estatales y del Distrito Federal, por ejemplo, encontramos algunas facturas, 56 facturas por concepto de compra de camisetas, de gorras, de renta de pantallas, de escenarios, es decir, campañas políticas, cosa que no aceptaremos y que los senadores y los diputados de Acción Nacional vamos a combatir, y sobre todo hacemos un llamado apelando a lo que ha dicho el presidente de la República en los últimos días, que habrá justicia para todos. Este es un caso donde queremos que haga justicia para casi 8 millones de veracruzanos. ¿Es denuncias en contra del gobernador? Directamente en contra del gobernador y con los funcionarios de su gobierno estatal que resulten responsables de los hechos. ¿Cuántos funcionarios son del gobierno estatal los que señalan? Te podría decir que en un principio sería el secretario de Salud, el secretario de Educación, el secretario de Finanzas, así como el Contralor del Estado, pero viene de manera amplia los que resulten responsables. ¿Este desvío de recursos viene en esta administración o desde la administración de Fidel Herrera? Son recursos federales del año 2011 de manera específica. Del 2011 nada más. En este caso sí. Que la auditoría, como ustedes saben, trae 2 años, digamos, de retraso en cuanto a esto. ¿En qué consiste la demanda? ¿Es penal? Es penal. Es penal. Se podría tipificar, a mi consideración, el delito de peculado principalmente, aunque la hacemos de acuerdo a los hechos por los delitos por los cuales se resulta responsable. ¿Qué nos aporta? Estamos aportando básicamente los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, son documentos oficiales y toda la investigación hecha por eso. Senador, además de camisetas y gorras y esto, ¿a dónde más se encontraron ustedes que se desvió este recurso? ¿Para qué más podría haber sido utilizado? Nosotros consideramos que básicamente es para campañas políticas y desvío de recursos para funcionarios. Vemos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo y claro, en la Secretaría de Seguridad Pública se detectó que un servicio que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación cuesta 81 mil pesos, el gobierno de Veracruz lo paga en 471 mil pesos, es decir, casi 5 veces lo que cuesta un servicio. En el tema de medicamentos, con el mismo proveedor que es Casa Saba para el gobierno federal, para los gobiernos estatales, el gobierno de Veracruz paga los medicamentos mucho más caros. No se destinó el recurso del Seguro Popular de casi 270 millones de pesos para el mismo, se desconoce cuál fue el destino del mismo, se transfirió de unas cuentas etiquetadas a cuentas de inversión sin conocer rendimientos, estados de cuenta ni mucho menos. Senador, el próximo 7 de julio hay elecciones en Veracruz. ¿No teme usted que lo puedan acusar de un sesgo político? Yo lo único que tengo es que la justicia, es que la Procuraduría no haga su labor. Si la Procuraduría se apega a lo que el señor presidente de la República dijo, hará justicia con independencia si tenemos o no un proceso electoral. Hay muchos otros compañeros senadores donde no hay proceso electoral que están analizando también las cuentas públicas y seguramente en su momento harán lo conducente. Gracias. Gracias.